Hey, Mom. Hey, Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know, for you, these pictures are just memories. But for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. And I certainly don't want this. What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. I'm telling you this because I know you love me and would never do anything to harm me. So please, Mom, please, Dad, protect my virtual privacy. Dios les bendiga, soy Wilmer y sean todos bienvenidos. Este video que están observando fue una impactante campaña publicitaria que lanzó la empresa alemana de telecomunicaciones, Telekom, el pasado mes de julio, la cual se tituló Compartir con Cuidado, y en donde la empresa busca crear conciencia sobre el uso responsable de fotos y datos de los niños que se comparten en Internet, ya que dicha información se puede utilizar para malos fines. El video utiliza de ejemplo a una familia para mostrar las consecuencias de compartir fotos de niños en Internet. La imagen de una actriz de 9 años llamada Ella sirvió de base para el caso. Con la ayuda de la última tecnología de inteligencia artificial, se creó un deepfake de la niña. Para los que no saben, un deepfake son videos, imágenes o incluso sonidos generados artificialmente por aprendizaje automático. En el video se puede ver cómo Ella adulta se vuelve hacia sus padres sorprendidos. Ella le envía una advertencia desde el futuro y confronta a la madre y al padre con las consecuencias de compartir fotos de sus hijos en Internet. La característica especial de este anuncio es que por primera vez se ha creado un deepfake virtualmente envejecido de una niña de 9 años, para que pueda actuar y discutir como una mujer adulta. La campaña muestra a este deepfake llamado Ella advirtiéndole a los padres de todas las prácticas delictivas que podrían hacer las personas con los datos, las cuales van desde el acoso cibernético hasta el robo de identidad y demás prácticas de origen sexual que hoy en día involucran a los más pequeños. Pero más allá de crear conciencia en los padres acerca de la información que se comparte en Internet, lo cierto es que detrás de este anuncio hay un mensaje de cómo será el mundo dentro de poco, especialmente durante la semana 70 de Daniel, que es la Agenda 2030, en donde la alta tecnología reinará, gobernada por la inteligencia artificial, que es la imagen de la bestia, ya que en esta campaña se nos muestra lo que hará la IA en ese tiempo, y es el de recrear virtualmente a las personas en el metaverso, en base a la huella digital que dice este anuncio, que son las fotos, videos y todo tipo de información que nosotros mismos le hemos suministrado a lo largo de los años por medio de la tecnología. Muy al estilo de la serie Black Mirror, en donde la joven protagonista pierde a su marido
y decide volcar todo el contenido que este ha generado en sus redes sociales para dar vida a un robot idéntico a su pareja. De esta manera, puede revivirlo digitalmente y seguir conversando con él como si no hubiera fallecido, y todo gracias a la inteligencia artificial. IA, que quiere despojar a las personas de su principal esencia dada por Dios, la humanidad, y volverlo un ser digital que se pueda controlar fácilmente. Hey, Mom. Hey, Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know, for you, these pictures are just memories. But for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme humiliated by everyone at school. And I certainly don't want this. What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. I'm telling you this because I know you love me and would never do anything to harm me. So please, Mom, please, Dad, protect my virtual privacy. Por eso, querido amigo y hermano, hoy más que nunca es necesario que entregues tu vida al Señor Jesús. Él es el único que te puede librar del sistema del gobierno de la bestia que viene. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios por tus pecados. Ámalo con toda tu alma, mente y corazón. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.